Bienvenidos a la cartelera, programa cultural del Perú para el mundo. Me acompaña Osvaldo Bilbao Lobatón, presidente y director del Centro de Desarrollo Étnico, CEDET. ¿Cómo estás, Osvaldo? Un placer, un gusto tenerte en el programa. ¿Cómo estás, Carlos? Para mí también es un gusto, un placer y un honor participar en tu programa. No nos vemos hace como 3 años, si mal no me equivoco. Sí, más o menos 3 años. Llegué con Embare y Cheche y Lilia en el marco que Cheche creo que presentaba un libro, pero también en el marco de un seminario internacional que hacía CEDET. Ok, correcto. Tengo entendido que el CEDET ha cumplido 20 años de vida institucional, Osvaldo Bilbao Lobatón. Sí, o sea, para ver los 20 años de CEDES como CEDES, ¿no? Como organización, pero hay que tener en cuenta que CEDES viene de una trayectoria de más atrás. Anteriormente venía todos los integrantes de CEDES pertenecíamos al movimiento negro Francisco Congo. Entonces, y CEDES se forma por una estrategia institucional del movimiento negro Francisco Congo. Francisco Congo, de ahí, o sea, Francisco Congo es el padre de Sedet, o El la madre CD. de Sedet, ¿correcto? Claro. ¿Por qué? Porque no, nosotros, al hacer un plan estratégico institucional, se decidió desde el movimiento impulsar un brazo técnico. Y el brazo técnico era el Centro de Desarrollo Étnico CD. Y bueno, y nos institucionalizamos en 1999, justo antes de todo el problema político que hubo en el Perú, ¿no? Por la reelección de Fujimori. Sí, sí, Y sí, sí. nosotros estuvimos en julio, y bueno, ya había pasado la reelección, todo eso, pero también se rompe la relación movimiento-CEDET, y no solamente la relación movimiento-CEDET, sino movimiento comunidades afroperuanas de la costa, por este tema político. Correcto. Dime una cosa, si retrocedemos un poquito para que el público, los amigos televidentes del Perú y del mundo tengan idea, el CEDET cómo viene. Viene de Francisco Congo, o sea, ¿tú eres fundador de Francisco Congo? No, no, yo llegué en el 92 a Francisco Congo. ¿Qué hacía Francisco Congo? Francisco Congo nace en el 86, Ok. 1986, como una organización de movilización social de la población afroperuana en la lucha contra el racismo. Correcto. Entonces, comenzamos a trabajar muy fuertemente en el 92, justamente cuando yo llego, entre el 91 y el 92, hacemos el primer encuentro de comunidades negras del Perú. Correcto. Bastante interesante porque fue la primera vez que nos encontramos a nivel organizativo personas negras desde Piura hasta Tacna. Desde Piura hasta Tacna. Entonces, era interesante porque para todos la cuna de la negritud es el sur del Perú, entre Cañete y Chincha. Sí, puede Pero ser. encontrar gente de Piura, de Yapatera, de Morropón, gente de Saña que llegaba, y gente de casi todos los lugares de este lado, de la zona norte, y juntarse también con la gente de la zona sur, de Tacna, de Acarí, en un magno evento donde íbamos a hablar y comenzar a plantear cuáles son lo que el movimiento, o sea, en ese tiempo, el movimiento negro ponía como solución de las vicisitudes que vivía la población negra en el Perú y sobre todo la lucha contra el racismo. Dime, ¿y quiénes dirigían a Francisco Congo? Bueno, cuando yo llegué estaba Miguel Vega, que ya falleció. Bueno, para ver, voy a retroceder un poquito más. Claro, sí. El movimiento negro Francisco Congo prácticamente lo impulsa Andrés Mandros, que ya falleció, Juanchi Vázquez y un Juanchi grupo de Vázquez. Juanchi Vázquez que ahora está en México. Ellos Sí. fueron los que impulsaron el movimiento Claro. negro Francisco Congo como una mirada de lucha, de movilización social de los negros y negras en el Perú en favor de sus derechos. Después de ahí se suman una serie de personas más, ¿no? Tenemos a Luis Roca,
a Miguel Vega, a Guillermo Muñoz, etcétera. Entonces, a Humberto Rodríguez, Adriana Mandros, la señora Helfer, etcétera. Ah, caramba, ya empiezan a tomar fuerza ya. Comienza a tomar fuerza y se hacen una serie de actividades, tanto culturales como de movilización social. Por ejemplo, una de las grandes participaciones fue en el encuentro de los tres mundos, ¿no? Por los 500 años del descubrimiento de América, bueno, de la invasión. Pero era la invasión. Entonces, participamos con la comparsa del Son de los Diablos. Ahí comenzamos a recuperar, por ejemplo, esa danza, ¿no? Y salió después de muchos años sale el Son de los Diablos por la Victoria, donde, por ejemplo, el Diablo Mayor era Juanchi Vázquez, y fue interesante, ¿no? Y fue dentro de la movida cultural que justo estaba de alcalde Frejolito y todo esto, o sea, cuando había una verdadera movida cultural a nivel de Lima Metropolitana. Sí, pues sí. Y ya. Donde las diversas culturas se juntaban, ¿no? Cosa que ha desaparecido ahora. Claro que sí. Francisco Congo fue un luchador, pues. Francisco Congo, bueno, se toma el nombre de Francisco Congo porque se tiene datos que él se llamaba Chabelía. Él estaba en. Él sale y se va al palenque de Huachipa. El palenque de Huachipa y él busca que entrar porque, bueno, pues hay que tener en cuenta que en esos tiempos cada uno se juntaba de acuerdo a sus nacionalidades, entre comillas, ¿no? Si eras del Congo, decías tú, se juntaban los del Congo, se juntaban los de Carabelí, etc. En ese tiempo, Francisco Congo se va al palenque de Huachipa y no lo dejaban entrar porque él era del Congo y el que el jefe de palenque era de otro grupo étnico, se puede decir, o que tenía. Entonces, él agarra y reta al jefe de ese palenque y Francisco Congo le gana. Y él, una de las palabras que dice es que a partir de ahora este espacio, el palenque, va a ser para todos los necesitados y los que estamos huyendo del yugo y de la esclavitud, ¿no? Y por eso Francisco Congo llega y abre el palenque de Huachipa. Correcto. Entonces, de Francisco Congo nos vamos al CEDET. O sea, claro, ¿qué pasa con Francisco Congo? Para ver. Comenzamos y después de 1992 con este primer encuentro de comunidades negras, sí. Se arma toda una red de organizaciones ya más bien al interior del país, filiales de Francisco Congo. Tenía Francisco Congo Yapatera, Francisco Congo Morropón, Francisco Congo Saña, Francisco Congo, etcétera. Sí. Entonces, nosotros seguíamos actuábamos de las dos maneras, tanto como ONG como movimiento social. Entonces, okay. Hicimos un plan estratégico y nos salió, ¿no? Ustedes o son movimiento social o son una ONG o una organización más bien técnica, ¿no? Correcto. Y es cuando tomamos la decisión de hacer un brazo técnico. Okay. ¿Ya? Un brazo técnico para comenzar a desarrollar acciones o actividades más bien de índole programático, para hacer talleres de concientización, etcétera. Okay, el movimiento debería de ser el espacio de movilización, o sea, para salir a marchas, para hacer los pronunciamientos, etcétera, ¿no? Correcto. Entonces, eso sale y terminamos con ese plan estratégico en el 1999. Ajá. Uh-huh. Y en 1999, justo como te digo, estamos en la reelección de Fujimori, y Fujimori invita a alguien. Bueno, la estrategia del fujimorismo siempre fue meterse dentro de las organizaciones sociales, ¿no? Para reventarlas desde adentro. Entonces, invitaron a una persona, esta persona reventó el movimiento. O sea, primero que había un grupo que nosotros decíamos que no nos podíamos juntar con el fujimorismo, porque era un violador de derechos humanos, y CEDET y el movimiento estaban luchando por los derechos humanos, etc.
Y otro grupo decía, no, que sí hay que aprovechar la coyuntura para participar en política. Y es cuando se rompe y la mayoría de la gente que decía que no deberíamos de juntarnos con el kirchnerismo se queda en sede. Bueno, la mayoría no, cuatro personas. Ya. Disculpa que te corte. Ahí cierra sus puertas el movimiento Francisco Congo. Prácticamente. Bueno, y de ahí nosotros dejamos de seguirle la pista. Okay. Porque, bueno, ellos también, cuando uno procede de coyunturas políticas, termina con la coyuntura política. Uh-huh. Entonces, desapareció para mí prácticamente, particularmente creo que el movimiento ya no está, ha desaparecido, solamente es nombre. Pero bueno, pero en fin, eso ya son otras análisis más o menos sociológicos que tendríamos que hacer. Y además, los que llevan el movimiento tendrían que hacer un análisis de ese tipo. Correcto. Pero nosotros seguimos trabajando y comenzamos a desarrollar una serie de acciones más bien técnicas, no de movilización social. Uh-huh. Y es por eso que nace Toitito, esta movida. Bueno, nosotros CEDE trabaja Toitito lo que es el tema de derechos humanos y lucha contra el racismo. Pero nosotros trabajamos derechos humanos no desde el tema de defensa, o sea, con abogados, no. Nosotros trabajamos en la difusión. En la difusión de lo de difusión, preparación de la gente. Ok, entonces ahí nace CEDE. Dime una cosa, ¿y quiénes conforman CEDE? La primera directiva, tú seguramente de cajón. Bueno, CEDE lo forma Lilia Mayorga, la señora Dirana Mandros, la primera vez, ¿no? Cuando comenzamos, Adriana Mandros. La primera directiva. La primera, Adriana Mandros, Sofía Arizaga, Lilia Mayorga. Sí. Y también otros compañeros que ya no están, como Guillermo Muñoz, Newton Mori, yo y el mismo Miguel Vega. Pero ya poco a poco fueron saliéndose y hemos quedado cuatro. Ahora, como gente que está en el comité directivo. Pero hay que tener en cuenta que a la hora que hacemos trabajo nosotros expandimos, no contratamos gente para que desarrollen las actividades correspondientes. Correcto. Acá estoy revisando la misión institucional del CEDET, que es aportar al fortalecimiento de la identidad étnico-cultural de la comunidad afroperuana, ¿no? Revalorizando claro. Sus logros, promoviendo las capacidades e iniciativas para un liderazgo y desarrollo humano integral. Para eso existe el CEDE. Para eso existe, y para eso tenemos acciones puntuales, ¿no? Por ejemplo, para trabajar el tema de identidad, lo que hacemos los seminarios, producimos libros, ya tenemos 24, 25 libros, tenemos dos por producir, y con eso trabajamos todo el tema de fortalecimiento y reconocimiento, ¿ya? Por ahí, en el tema de Toitito, lo que es el liderazgo integral, por ejemplo, hemos trabajado con formando líderes a través de la Escuela José Carlos Luciano, que es un espacio que ahora está un poquito tranquilo, que está un poco quieto, pero que... Sí, es un poco trabajar con gente joven, o sea, para ver. Es que estamos haciendo una nueva... Porque justamente ahora estamos en un nuevo plan estratégico institucional 2020-2025, donde estamos haciendo nuevas estrategias institucionales. Y te explico, ¿no? Por ejemplo, la formación de líderes pasan por dos pasos. Primero, por un tema de trabajar con niños, niñas, adolescentes en un proyecto, en un espacio que se llama Palenque. Con eso trabajamos con niños, y hemos trabajado con niños había niños de 2 años hasta 15, 16 años. Ahora, estos chicos, muchos de estos chicos que han salido de Palenque están en la universidad. Uh-huh. Y ya tienen 17, 18, 19 años. Entonces ahora hay que comenzar a trabajar con este grupo de chicos para que ellos sean los futuros líderes y que comiencen a hacer la movilización y etcétera, como ya desde otra visión mucho más profesional y mucho más nueva, ¿no? Con otras pilas, por ejemplo. Por otro lado, trabajamos el tema de desarrollo productivo, buscando que impulsar algunas estrategias, sobre todo al interior en la zona rural. Sí. Y uno de nuestros grandes sueños es desarrollar Toitito, lo que es la editorial, ¿no? La editorial es el trabajo de la producción, no solamente producción de libros partiendo de los seminarios o de alguna gente, sino buscar que impulsar la producción de algunos escritores que sean internacionales, ¿no? Claro. O sea, que vengan de otros países y poder
comenzar a producir estos libros y tener una editorial especialista en temas afroperuanos y afrodescendientes. Es buen momento, es buen momento que tocas este punto de la editorial, porque, por ejemplo, en el programa, ya nos vamos por el cuarto año, ¿ya? Han pasado pues unos personajes del mundo afroperuano. Entonces, estos personajes, cuando tengan que irse al otro plano, porque acá también en nuestro país estamos acostumbrados a hacer homenajes póstumos, cuando los homenajes tienen que hacerse en vida. Entonces, por ejemplo, he tenido a Lalo Izquierdo. Lalo Izquierdo es un personaje que todo ese bagaje de conocimientos debería estar, por ejemplo, el diario X podría sacar, ¿qué te digo?, un coleccionable. La idea, por ahí te la dejo, Osvaldo, un coleccionable, por ejemplo, de los artistas del Perú. En el caso de ustedes, por ejemplo, como Lalo Izquierdo, como Alejandra Susana Ambuca Tafur, que también pues, es un personaje en la marinera, porque esa mujer, pues, toda la trayectoria, toda la riqueza que tiene, el día que se vaya, va a quedar solamente lo que está publicado en internet, en Wikipedia. Entonces, creo que el CEDET ahí tiene, pues, un señor trabajo, maestro. Mira, por ejemplo, el tema de Lalo Izquierdo, en un seminario anterior, el que hizo una semblanza, o tenemos un escrito en el libro de personajes, que hay un libro de personajes, hay un libro de personajes afroperuanos, lo escribió Dani Arias, escribió sobre Lalo Izquierdo. O sea, en el libro de personajes, hace dos ediciones anteriores, hay un libro de personajes que de repente no... Lo que nosotros hacemos por lo general es que hacemos el seminario y alguien habla sobre un personaje. Sí. ¿Entiendes? O sea, un investigador va y escribe, y Dani Arias es un muchacho historiador que escribió sobre el Lalo Izquierdo y él expuso sobre el Lalo Izquierdo. Por ejemplo, también hay algo sobre... O sea, y nosotros queremos ligar no solamente la parte artística, sino también nos interesa esos personajes intelectuales que han contribuido a la construcción de la nación peruana. Y no, y una de las discusiones que yo tengo muy fuerte, y ojalá que podamos hacerlo hacia adelante, es que la contribución del negro o el afroperuano no solamente ha sido en el arte y en la cocina, etcétera. Yo les hago una pregunta, ¿no? Cuando llegaron los españoles, había muy poca mano de obra indígena acá en Lima. Sí, pues. Y sin embargo vemos esas casonas hermosas que hay. ¿Quién las construyó? Así es, pues. Sí, entonces, pues, esa construcción de esas casas tiene, no es que va a venir un ingeniero español o etcétera, ¿no? Han sido manos de afroperuanos que la han construido. Sí, una segunda cosa, el tema económico. Las grandes haciendas en la costa, estamos hablando de la costa peruana, ¿cuál era su mano de obra principal? La mano de obra negra. Entonces, la economía y la construcción de la riqueza en el Perú ha sido construida o dada por la mano de obra negra. Entonces, en la economía hemos aportado el PBI de ese tiempo, el PBI estaba en manos de la comunidad afroperuana. Sin embargo, ahora, si uno se comienza a dar cuenta, comienzan esa negación histórica y estructural, ¿no? O sea, el negro solamente para este lado, o el afroperuano para este lado, pero sin embargo, no se ve los otros espacios donde ha contribuido y por lo cual uno como institución está reclamando uno está contribuyendo en diferentes causas. Entonces, por ejemplo, hace poco nosotros hemos sacado un pronunciamiento y en buena onda, ¿no? En buena onda al Estado peruano, porque a la hora que saca la primera resolución, el primer documento que saca el presidente de la República, en el punto 7 de esa resolución dice dar principal prioridad a los grupos y a los grupos indígenas, y sin embargo la población afroperuana no la menciona. Entonces me ganó un todo, y nosotros hicimos un pronunciamiento al respecto, diciendo que por qué el presidente, y sin embargo muchos de los intelectuales afroperuanos dicen, no, que es un problema de todos, que yo entiendo que es un problema de todos. Entonces,
el señor presidente de la República no ha debido de personalizar o mencionar diferentes grupos, ¿no es cierto? Claro. Entonces, esa es una de las discusiones que tenemos, ¿no? Que tenemos como institución con algunas personas. O sea, mientras nosotros no reclamemos que nos incluyan dentro de las diferentes propuestas del Estado peruano, vamos a seguir siendo invisibles. Y la estructura del Estado nos invisibiliza. Entonces, si nosotros nos quedamos callados, vamos a seguir que esté callado. Pero sí, por eso, sí. Y cuando me dicen, no, que nosotros todos somos iguales, que sí, que tenemos que pensar en el Perú, nosotros tenemos todo este tiempo invisibilizados y hay políticas públicas direccionadas para cierto grupo. Y sin embargo, el grupo afroperuano siempre está invisibilizado en las estructuras del Estado, etc. O sea, sí, yo creo que sí, todos somos iguales, pero hay grupos que están detrás. O sea, yo pongo este ejemplo, ¿no? Y también lo han hecho, pues, o sea, en una carrera de 100 metros hay una persona que está con zapato de clavo, otra con zapatilla, y hay otro que está sin zapatos. Y dentro de esos 100 metros tienes clavos, tienes vidrio, piedras. ¿Quién gana? O sea, todos estamos partiendo igual. Entonces, para eso tiene que haber algunas políticas diferenciadas. La igualdad no solamente pasa por decir si todos somos iguales, sino cómo desarrollamos estrategias para que los grupos que están atrás igualen las... Y no estamos hablando... De igualdad no es igual que equidad, ¿no? Así es, así es, así es. Entonces, dime una cosa. El CEDET, ha cumplido 20 años, de aquí en adelante... va a tener un arduo trabajo, una ardua labor, porque fíjate una cosa, eso es una gestión de marketing, de lo que tú estás hablando, la parte de la promoción. Por ejemplo, el otro día estuve en el programa de Cecilia Ramírez, en Voces Afroperuanas, entonces ella me manifestaba, mi público es el afroperuano. Yo decía, ¿tú estás segura que tu público es el afroperuano? No. No, pero hay que ser más agresivo en todas las actividades, más profesional en todas las actividades, justamente para la visibilización, porque es parte del objetivo que ustedes buscan. Claro, nuestro objetivo, si bien es decir, nuestro objetivo principal es la población afroperuana, pero también, objetivo principal, pero no es el único. Claro. O sea, para nosotros, nosotros queremos contribuir en el desarrollo de la nación peruana, no queremos contribuir en el desarrollo del poblador negro, del afroperuano. Nosotros queremos, lo que nosotros hacemos es para comenzar a impulsar el desarrollo del peruano, pero para contribuir al desarrollo del peruano tenemos que buscar ciertas estrategias para que los que están atrás comiencen a igualar a los que están mucho más adelante en el tema de educación, en el tema salud. Entonces, hacemos la promoción de lo que nosotros estamos hablando. Claro, hacemos la promoción. Por ejemplo, el tema de acciones. Lo que está pasando en este momento, no todos tenemos la misma suerte de tener una casa tan grande como para hacer una cuarentena sin chocarte con los otros. Claro, sí. O sea, no es igual, no es lo mismo hacer una cuarentena en una casa de 100 metros cuadrados donde tienen cada uno su cuarto, que hacer una cuarentena en una casa que tiene dos cuartos y tiene una sala donde se duerme, etcétera, etcétera, y una cocina. Entonces, ahí esa inequidad es la que tenemos que comenzar a cambiar. Correcto. Y para comenzar a cambiar tenemos que llegar a todos, no solamente a unos, que son los afroperuanos, para cambiar esa mentalidad, para comenzar a trabajar su identidad, su autoestima, para comenzar a que estudien, etcétera, por un lado, pero también a los otros para sensibilizarlos y decirle, oye, compadre, mira, el Estado peruano, mira, tú estructuralmente, ¿qué onda, no? O sea, tú dices, sí, para todos, pero para los afroperuanos no. O sea, ¿me entiendes? O sea, cuando digo para todos, pero sí dice políticas especiales para determinado grupo, que es donde nosotros apuntamos. Claro que sí, claro. Y has tocado un tema bien, bien interesante, ¿no? Educación. Educación para el desarrollo, maestro. Es que básicamente es lo que nosotros seguimos impulsando. Pero, o sea, ¿cómo puedes trabajar el tema educativo si tú no comienzas a desarrollar políticas inclusivas dentro de la currícula educativa, por ejemplo? Sí, ¿no? Sí, sí. La idea es que tú también tienes que estar visible dentro de estos espacios.
Porque bueno, tú ves un libro donde, bueno, en nuestros tiempos sobre todo, cuando hablan dos cosas, ¿no? Cuando tú hablabas del libro de historia del Perú y solamente decía, te habían traído los españoles como esclavos, como esclavizados, te dio la libertad Ramón Castilla y de ahí desaparece. Entonces, no te hablan de que hubo cimarronaje, que nunca quisieron estar siendo esclavos, que Ramón Castilla no dio libertad a los afros, sino compró la libertad de los afros porque le pagó a los amos y a los afros o negros no le dio ni un sol. Y que tuviste otro problema que tenías que seguir estando ahí. Si uno comienza a mirar, hermano, o sea, ¿cuántas generaciones? Básicamente después de la esclavización de 1854, ahora son, mira, son no más son no son más de seis generaciones, ponle siete generaciones con la justa. Y de esas siete generaciones, las primeras tres o cuatro generaciones era gente que había salido de la esclavización sin un sol, sin nada, sin nada, sin nada, y sobre todo analfabeta. Sí, pues, no sé eso. Cuando las personas negras o peruanas comienzan a estar en los colegios, o sea, masivamente, porque siempre hay excepciones, ¿eh? Masivamente, o sea, como grupo humano, es Sí. después de 1920. Mm. Después de 1920. Y comienzan a terminar secundaria después de 1920 comienzan a estar en el colegio. Y después de 1950 es donde terminan secundaria porque comienza a masivizarse con Odría, con las grandes unidades escolares. Sí. Y de ahí un pequeño que entran a las universidades. O sea, estamos hablando de 1960. Sí, pues. Y después de 1960 ya, bueno, ya viene el tema de reforma agraria, que en la zona rural es peor, pero con el tema de la reforma agraria, muchos afroperuanos acceden a la propiedad de la tierra. Así es. Levanta un poquito más la cámara. Ok, ahí está bien. Sí, es Ya, cierto. ya comienzan, entonces en la zona rural también ya comienzas a tener derecho a la propiedad. Y estamos hablando del año 69, maestro. Sí, pues sí. Son hace 50 años. Una ardua labor. Dime una cosa, ¿y cuál es la visión del CEDET de acá al 2025? O sea, Porque la hablamos visión. de la misión, Claro. cómo se ve el CEDET acá en el 2025? Nosotros nos vemos como vemos a un Perú integrado, un Perú integrado, un Perú donde la lucha contra el racismo no es solamente una lucha, sino y es que la población afroperuana esté dentro de las políticas públicas de manera diferenciada. O sea, de acá al 2025, porque es corto tiempo, son 5 años. O sea, ¿cómo permeamos al Estado peruano para que integre dentro de las políticas públicas a la población afroperuana? Y esas Claro. políticas públicas están orientadas al tema de educación, al tema de salud y al tema de desarrollo productivo. Sí, pues. Nosotros vemos a un Perú de ese tipo, a un Perú que, y sobre todo, por ejemplo, o sea, que al ser integrado, también que algo que no se da, ya se dio el tema de las cuotas extraordinarias para las mujeres, para el Parlamento. Bueno, también con un Parlamento con afroperuanos participando directamente en la política pública, en la política nacional. Claro que sí. El otro día conversaba con, estuve en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán Ibáñez con Cheche Campos y estaba un joven afro, Rafael Ramírez, creo, si mal no me equivoco, que ha venido de México porque está haciendo una Antonio, pasantía. Antonio. Ok. Entonces conversábamos justamente ese tema, ¿no? ¿Por qué no hay afrodescendientes en el Parlamento? Hay una auto-afromarginación. No, o sea, si uno comienza a mirar primero que no tiene fichas para billetes para ser Ya, parte de sí. eso. La O campaña. sea, Sí. no, ahora. Es que los partidos políticos como ahora son más bien un espacio de hacer dinero donde te van a decir cuesta 30 mil, 40 mil, 50 mil soles tu número,
No. Donde, y no hay una mirada programática ni nada por el estilo. Por eso que tenemos los representantes que tenemos, ¿no? Sí, pues, tenemos sí, los congresistas que tenemos. O sea, el que más plata tiene entra directamente, pero sin embargo no tiene nada en la cabeza. Sí, entonces, pues. Y por otro lado, o sea, si comienzas a ver, no hay partidos políticos. Pues. Hay franquicias políticas. O sea, yo creo que en todo caso los partidos, o sea, los partidos políticos son espacios de discusión y de construcción, más allá de las tendencias, sean de derecha, de izquierda, de lo que tú quieras. ¿Ya? Sí. Pero es un espacio de construcción y de análisis de lo que está sucediendo políticamente, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial, donde tú vas a poder exponer algunas cosas que... cómo puede llevarse el país y dónde quieres que llegar como país. Sin embargo, eso no se discute. Eso no se discute. No, pues, y a la hora que llega cada uno, llega el partido X, llega con 50, cada uno con su agenda propia. No se llega con una agenda país desde el partido. País, pues claro, sí. Construida desde el partido. Claro. Y donde estén integrados, mira. Es interesante. Tú has escuchado seguro más de uno de los integrantes de los que han estado postulando al Parlamento que ya... Sí. Pregúntate, cierra los ojos y escucha cuántos de ellos, de todos, han hablado algo sobre la interculturalidad y el posicionamiento de indígenas y afros o de los diferentes grupos étnicos. Bueno. Por eso, entonces, ¿tú cómo construyes una nación dejando de lado, pensando que tu país es mestizo, entre comillas? Donde todas las políticas son horizontales, son para todos. Entonces, hay que comenzar a mirar de otra manera el país. Claro, claro. Pero es que también, por ejemplo, a ver, nosotros en nuestro... Claro, no todos, porque no todos lo podemos meter en un mismo saco. No. Es un país con visión cortoplacista. Por un lado. Ya. Fíjate una cosa, ¿cuántos ministros de cultura han habido nomás en este periodo presidencial? ¿No es cierto? Ya, entonces viene un alcalde, no le parece bien lo que hizo el anterior, entonces toma un tiempo, pierde un tiempo viendo qué ha hecho, no le parece, bórralo de atrás, continúa. No tenemos un plan de largo plazo, un plan, como yo siempre digo, no, un plan estratégico. Perú 2050, ¿dónde debe estar el Perú? Pero si hablamos, a ver, dime una cosa, el plan bicentenario. El bicentenario no está acá. Sí, por eso, o sea, yo te digo, ¿no? Cuando uno comienza la construcción de nación, sí, la construcción de nación pasa por integrar a los diferentes grupos que viven y conviven dentro de ese espacio geográfico. Así es. ¿A cuántos les preguntan qué tipo, cuál es su mirada del, a cuántos de estos grupos le preguntan cuál es la mirada de esta nación peruana? Es un grupo de economistas que se sienta que son técnicos y comienzan a desarrollar esos indicadores. Son técnicos, pues. Claro. Pues sí. Pero es que justamente ese es el problema. O sea, puede ser muy técnico, pero los técnicos sin una mirada intercultural, una mirada más integradora, van a seguir haciendo cosas que le han enseñado la universidad y se han sentado en la universidad. Claro. Y le han dicho, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No hay esa preparación de comenzar a mirar al país como por su diversidad. Correcto. Dime, Osvaldo, el Bicentenario está acá nomás. ¿Qué hace CEDET? No. Bueno, nosotros somos parte del Bicentenario, o sea, particularmente yo soy parte del Bicentenario, del programa Bicentenario, pero es una mirada desde el Estado. Y el Estado tiene sus miradas bastante particulares en lo que la... O sea, el Estado siempre, y te hablo en términos generales, ¿no? Siempre está buscando los impactos cortoplacistas. Sí. O sea, ¿qué es lo que yo hago en este corto plazo para que el Bicentenario de estos 200 años salga lo más bonito posible? Ajá.
Entonces, no es ver que salga bonito el Bicentenario, claro, sino el Bicentenario nos plantea nuevos retos. O sea, hasta 200, hacer un corte en lo que ha sido el Estado-Nación peruano hasta antes y a partir de los 200 años, ¿qué queremos de Estado? Así ¿Cómo es. Queremos este Estado? ¿A dónde queremos llegar con este Estado? ¿Por qué queremos llegar? ¿Por qué queremos llegar? ¿Cómo integramos a los demás? ¿Por qué tanto pobreza? ¿Cuánto de pobreza vamos a bajar? O sea, mientras el Bicentenario no se mire desde esa perspectiva, vamos a seguir estando o mirando que la fiesta termine bonita. Es una visión cualitativa más no cuantitativa. No hablamos de indicadores. No, es más quali de calidad, sí, que pues, de cantidad, ¿no? Que la fiesta salga bonita. No, se está lesionando. Claro que sí. Claro que sí. Para ir terminando la entrevista, porque el tiempo es muy tirano, ¿cuáles son los objetivos del CEDET? Bueno, tenemos tres objetivos. Uno, desde el punto de vista de los derechos humanos. Ya. En la cual, de los derechos humanos, donde nosotros el objetivo es promocionar y desarrollar estrategias conjuntas de la lucha contra el racismo, la promoción de los derechos humanos y visibilización de la población afroperuana. Otro un objetivo puntual que es el trabajo con niños, niñas, adolescentes y jóvenes, o sea, pensando en el mediano plazo, en mediano y largo plazo, donde sí, el objetivo central es la capacitación y el desarrollo de actividades más bien técnicas y políticas, porque también meterlos dentro de la política. Y una tercera que viene a ser el objetivo del desarrollo económico de la población afroperuana, sobre todo la rural. Y la última y cuarta es el tema muy fuerte del trabajo de producción de conocimiento. Y cuando hablamos de producción de conocimiento, es seguir impulsando los libros y sobre todo el sueño es tener la editorial afrodescendiente. Correcto, pero dime una cosa, el caso de la producción de los libros, en el caso de la capacitación, ¿no son estrategias para lograr los objetivos? Bueno, pero hay que tener en cuenta que nosotros hacemos trabajo de corto plazo. Ok. Como estrategia, claro, la estrategia general viene por otro lado, pero son objetivos así de mediano plazo, ¿no? Si lo convertimos en esta estrategia, la ponemos como objetivo para llegar, para poder medir también. Claro que sí, claro que sí. Porque si no, no mido. O sea, claro. ¿Cómo agarro y sé que mi trabajo, por decirte algo, con los jóvenes está avanzando? Sí, pues. Tengo que agarrar. Mi objetivo es capacitarlo, que puede ser la estrategia para llegar a que ellos sean los futuros dirigentes. El objetivo es que ellos sean dirigentes, pero el objetivo a corto plazo es agarrar y tratar de capacitarlos, hacer toitito en liderazgo, etc. Cuando yo termine eso, agarro, hago mi análisis y digo, sí, llegué de 100 chicos, 50 pues, son líderes, entonces ya, pum, paso, ya tengo, voy al objetivo siguiente. Y vamos avanzando. Si no, vamos a seguir pensando que haciendo, o sea, algo que sí creo que hemos aprendido es que hacer actividades, no te lleva a ningún sitio, ¿no? Si no agarras y vas haciendo el análisis de qué resultados has tenido con estas actividades para replantear en todo caso, o si no, para ajustar algunas cosas para llegar al objetivo final, que es la presencia y visibilización de la población afroperuana en los diferentes estamentos del Perú. Claro, son 20 años, dos o tres veces tuve el gusto de tener la Lilia Mayorga, también claro, en el programa, me llevó últimamente un libro muy interesante, creo que es la última publicación que ha sacado CEDET, pero también hay algo importante, un país sin líderes no llega ni a la esquina, Osvaldo Bilbao. Por eso hay que comenzar a formar líderes. Claro. A formar líderes. O sea, y estos líderes tienen que ser esta nueva juventud, chicos de 18, 19 años, que a los 25 años ya están maduros, terminan su carrera, pero ya están maduros y pueden comenzar a trabajar en esas líderes ya un poco más fuertes. Claro que sí, claro. El tema de formación de líderes es trascendental para poder continuar el trabajo, no solamente de CEDET, sino de la población afroperuana. Una de las cosas
que yo digo, ¿no? La población afroperuana va a seguir siendo invisibilizado, invisibilizada o invisibilizada. Y es que no estamos mucho, o sea, de nada podemos hacer cada uno como por nuestros lados, ¿no? Sino que debemos tratar de buscar formar algo superior, ¿no? Que va más allá de las personas. No hay líderes que son los reyes del guaguancó. No, pues no. ¿Ya? Ya, no. Pero hay bastantes que se creen los reyes del guaguancó. Entonces, sí, no hay líderes que se creen los reyes del guaguancó. No, acá tenemos que comenzar a desarrollar estrategias, porque todos tenemos que comenzar a desarrollar y ser de manera horizontal iguales. Claro. Acá no es porque yo soy doctor o porque yo tengo 3 o 5 maestrías, soy más que el pata que está en la ruralidad. Entonces, claro. Sí. Tenemos que comenzar a recompensar nuestra mirada. Claro, pero dime una cosa, la capacitación, por ejemplo, para los artistas afroperuanos, afrodescendientes, ¿por qué? Porque también veo que muchos de ellos su visión es muy cortoplacista. Por ejemplo, a ver, fíjate una cosa, muchos han muerto, han pasado al otro lado en la pobreza total, porque le comentaba, creo, a Cecilia Ramírez, cuán importante es que se dicten talleres de gestión empresarial, porque un artista es un empresario, un artista tiene una marca, un artista tiene que tener un plan de vida. Para ver. O sea, ¿no? hay varias. Cuando el artista quiere tener todo lo que tú dices, lo hace. Pero sí, cuando está rodeado de grupos que solamente quieren vivir el día a día, es diferente. Así es, así es. Entonces, porque cada uno ha tenido la posibilidad de poder, no ser millonario ni nada por el estilo, sino poder guardar pan para mayo y comenzar a desarrollar algún tipo de negocio. Entender que son una empresa y también comenzar a y que su producto vaya cambiando y mutando. Yo tengo muchos amigos artistas y los quiero un montón y me divierto con ellos. Por ejemplo, no hay mucha cosa nueva que ellos comiencen a ofrecer al público. Sí. ¿Me entiendes? O sea, y seguimos con, hay muchas veces con la misma música, con las mismas canciones, con la misma, exacto, entonces, exacto, una, exacto, dos, tres, cuatro, cinco. Sin embargo, vienen otros, no negros, y agarran y cambian, le meten otra cosa. Así entonces, ¿me entiendes? Sí, pues, sí, tengo un par de cosas más y pum, ellos son los que levanten, y sin embargo, hay muchos de estos chicos, muchos de los compañeros, muchos de la que son talentosísimos. Sí, pues así es. Pero tenemos que comenzar a mirar también que eso de acá, yo tengo que comenzar a dar nuevas cosas, innovar. O sea, que no innova, muere, pues. El que no innova, muere. Se queda ahí por los siglos de los siglos. Y amén al final, ¿no? Amén, al final, ¿no? Entonces así tú te das cuenta que comienzas a ver música afroperuana que hace mucho tiempo no hay no hay nueva música. No hay nueva música, pero tampoco hay nuevo tono. Nuevo tono de música. Nueva forma de ver la música. Ahora hay mucha fusión, ¿no? Sí, pero es que no lo hacen. Los afroperuanos no lo hacen. Me parece interesante una propuesta que hizo Ronnie Campos con una orquesta que tuvo. Yeah. Que hizo muy buena, muy buena. Tenemos gente maravillosa que toca Coco Linares, por ejemplo. Ah, claro, Coco, sí, pues. Coco Linares cuando hizo Mamayé, y que casi no lo promociona. Algún día tú invítale y dile que te lleve el libro el disco de Mamayé. Okay. Es tremendo disco. Y es donde hace como 20 o 30 años fue la primera vez que se hizo salsa aquí hoy. Sí. Y no es de ahora. ¿Entiendes? Claro que sí. Pero también veamos una cosa, pues hay muchos artistas afro que son cultivados. Por ejemplo, Coco Linares viene de un conservatorio. O sea, tiene otro nivel. Pero los otros compañeros, o sea, deben de comenzar a mirarlo. Levanta un poquito el celular para que. Ok, claro, sí.
los otros compañeros deben comenzar a mirarlo y deben de comenzar a juntarse para hacer nuevas cosas. Pero de repente el CD también puede preparar pues talleres empresariales para justamente claro, para darle otra visión, pues otro enfoque para que entiendas que Coco Linares es una marca, ¿no? Y tiene que tener un plan de vida, tiene que saber a qué puerto quiere llegar, para tener una visión, pues como toda una organización también, ¿no? Claro. Claro, como yo le llamo la gerencia de la vida. Somos los gerentes de nuestra propia vida, pues. Ahora depende de cuán buen gerente seamos, ¿no? Vamos al despeñadero o seguimos subiendo. Osvaldo, para terminar, ¿y cómo se financia CEDET? Bueno, a través de proyectos. Ahora cada vez está más difícil. Sí, pues. Y cada vez está más difícil porque, bueno, Perú ha pasado a ser un país de renta media. Sí. Entonces la cooperación internacional está saliendo. Ajá. Y entonces es un poco más difícil conseguir. Pero bueno, vamos a ver, tampoco lloremos. No, claro. Porque que sí. En todo caso, bueno, también hay alguna gente que somos profesionales. Y para eso hay que tener gente que sabe ver todo el título que es gerenciar proyectos, formular proyectos, etc. Claro que sí. Y claro. Sobre todo lo que te da es cómo hace tu marca, y tu mejor marca es y tu carta de representación es la honestidad. Claro que sí, claro que sí. Mi apreciado Osvaldo, las puertas de la cartelera televisión siempre las tendrán abiertas para en el momento que Lilia, Mayorga, tú o quien desee, puede ir al programa e informar sobre un nuevo libro, una actividad, un diplomado. No sé, siempre cuentan con el apoyo de nosotros. Muchísimas gracias, Carlos. Como siempre, también cuenta con nosotros para cualquier, para cualquier consulta y cosas que con la cual podamos apoyar y difundir lo que es la población afroperuana, ¿no? Claro, claro que sí. Si tú gustas, en el blog de la cartelera, de la cartelera, ahorita debemos estar por los 150.000 visualizaciones. Podemos crear una ventana para que sea el nexo, por ahí puedan ingresar a CEDET, y en la página del CEDET, una ventana de la cartelera televisión para que por ahí también puedan llegar al programa, cosa que entre los dos no, una mano no puede lavarse sola. Sí. No, en todo caso, acá, esa parte más comunicacional lo tendrías que coordinar con Lilia. Ah, ok, con Lilia coordinamos. Sí. Con Lilia coordina, esa es la parte más comunicacional, ella es la encargada de ver toda la parte comunicacional, y en todo caso, sería interesante, ¿no? Bueno, claro que sí. Esto ya es cuestión de la especialista en ese tema. mañana la voy a fastidiar a Lilia, salúdamela. Ya, ok. Pues, amigo, un placer, un gusto haberte tenido en la cartelera de televisión, y como te digo, siempre las puertas abiertas. Hasta otro día, hermano, un abrazo. Chao. Un gusto. Chao, Osvaldo. Gracias por sintonizarnos. Volvemos luego de unos segundos. Muy gentiles. La Cartelera TV, el canal educativo cultural del Perú. Se transmite los viernes a las 2 de la tarde a través de YouTube, ingresando en el link La Cartelera Programa Cultural, bajo la conducción de Carlos Hernando Castro. La Cartelera TV, fomentando una cultura de paz en un mundo globalizado.